Bienvenidos un día más al momento más importante del año, el momento más relevante que tenemos en el canal, el momento donde demostramos que no sabemos de wrestling, pero nos gusta. La persona que vamos a introducir a nuestro Hall of Fame ahora mismo es Antonio Inoki. Antonio Inoki es bien conocido como uno de los mayores iconos de la lucha libre japonesa, del puro wrestling, y no es para menos si tenemos en cuenta su gran aportación a la adaptación de la lucha libre a la nación japonesa. En primer lugar, no se puede dejar de reconocer la fundación de New Japan Pro Wrestling, que digamos que podría ser su mayor logro entre los muchos que ha logrado, ya que esta empresa, fundada por él mismo, ha conseguido popularizar el puro wrestling, llegando a llevarlo a Occidente, incluso a muchos países a lo largo del mundo, y bueno, llevándolo en su periodo de mayor esplendor a llenar el Madison Square Garden, el famoso show conjunto con Ring of Honor, aparte de lograr una hegemonía total y absoluta en su país de origen, por supuesto. Los logros de Muto no acaban en la fundación de la empresa. En primer lugar, estamos hablando de alguien que fue discípulo de Ricky Dawson, que puede ser considerada otra de las mayores leyendas del wrestling japonés y que comparte clase del Hall of Fame con él. Y fue compañero de dojo de Shohei Baba, otra de las grandísimas leyendas del wrestling japonés, teniendo relación con estos dos hombres que seguramente junto a él formen las tres mayores leyendas de la historia de este país en el wrestling. Junto a Baba hizo tag durante un tiempo, llegando a ser múltiples veces campeón por parejas en Tokio antes de llegar a fundar New Japan Pro Wrestling, y luego posteriormente cuando fundó su empresa sería el primer campeón mundial, sosteniendo el título casi durante un año y solo perdiéndolo por una lesión en el pie. Ese no fue su único logro en esta empresa, ya que llegó a ganar hasta 10 veces el torneo, que bueno, en ese momento tuvo distintos nombres como Grand Prix, pero es el que ahora mismo es conocido universalmente como el G1 Climax, siendo el hombre que más veces ha ganado este torneo. Para simbolizar un poco la importancia que pudo tener este hombre como icono en Japón, se puede hablar también incluso de su carrera política, que la tuvo. Llegando a formar parte de la dieta de Japón, de la dieta nacional, que es como se conoce al órgano legislador de allí, y siendo de esta forma el primer wrestler en ser elegido para el órgano legislativo de un país. Un logro desde luego muy impactante. Y bueno, en su carrera política también a lo largo de ella se reunió con importantes líderes mundiales de la época, como podrían ser Saddam Hussein o Fidel Castro. Y por otro lado, otro dato que refleja muy bien su popularidad es que tuvo un gran enfrentamiento contra Muhammad Ali, que se consideró una de las, bueno, de los primeros precursores de lo que posteriormente se acabaría definiendo como artes marciales mixtas. Y bueno, enfrentamiento que acabaría, por cierto, en empate. Y bueno, simplemente que tuviera la posibilidad de darse un enfrentamiento tan especial con una leyenda tan grande del mundo del boxeo, creo que deja clara la importancia de este hombre en el mundo del wrestling. El año pasado, con la elección del primer miembro japonés de nuestro Hall of Fame, digamos que paliamos un poco la deuda que contrajimos ese primer año en el que no introdujimos a ninguno con el puro wrestling. Y bueno, este año es el más nipón hasta la fecha. Así que este año japonés, primer año posterior a la muerte de Antonio Inoki, que falleció el 1 de octubre del pasado 2022, no podíamos honrar su carrera de otra forma que introduciéndolo de esta forma a nuestro Salón de la Fama. Muchas gracias por todos tus logros y bueno, que la tierra te sea leve. The Road Warriors es el stable grupo escogido en este 2022, en este nuevo Salón de la Fama de Hog Tag.
todo lo que podamos decir de Road Warrior Hawk o Road Warrior Animal se va a quedar corto, no va a merecer todo lo que podamos decir ello a lo que resume este audio. Eso sí, para mí sin ningún género de duda, si su legado más importante es haber sido el grupo más influyente, el tag team más influyente de la historia del wrestling y a la vez un stable que han conformado sin fin de personas, entre las que destaca Dross, Sunny como Valet, Crash, Power Warrior y también que ha dejado muchas gente importante dentro del wrestling, porque ya sabemos que, por ejemplo, Road Warrior Animal, tristemente fallecido en septiembre de 2022, pues es hermano de John Laurinaitis y de Terminator. Así que, bueno, un grupo que, por desgracia, tanto Road Warrior Animal como Road Warrior Hawk fallecieron. Hawk falleció hace bastantes años. Este año se va a cumplir el vigésimo aniversario de su muerte, el tercero de Animal. Y bueno, una pena que el equipo acabase de esta manera juntos por el fallecimiento de Animal, pero todo lo que podamos decir de ellos, insisto, se va a quedar corto porque fue un equipo que dominó en la escena independiente, en NWA, después WCW, New Japan Pro Wrestling, WWF y un sinfín de sitios. O sea, la importancia que tienen estos tipos de grupos en la historia del wrestling. Gente que es capaz de luchar desde en una indie hasta en empresas muy grandes y dominarlos, ser los mejores. Y no solo eso, sino influir en el resto de las generaciones venideras, como han hecho sin ninguna duda los Road Warriors. No podíamos entender el hardcore wrestling sin ellos, no podríamos entender los grandes grupos. Siempre mencionamos a TLC, ¿no? Los Hardys, Edge y Christian y los Dudley Boys, también los Briscoes han entrado parte de la conversación de este salón de la fama de Hawk Tag. Estos grupos, los Usos y en adelante, todos, absolutamente todos, se han visto influenciados de una manera u otra por unos Road Warriors, que su palmarés es impresionante. Campeón de WWF, salón de la fama de WWE, lo es Tokyo Sports, sale aquí en su resumen que les dieron el premio a los mejores extranjeros que luchaban en Japón en el año 1985, tres veces campeón del tag team de A6 con NWA, dos veces con Dusty Rhodes, se dice pronto, ¿no? Sin fin de campeonatos en las indies y el campeonato táctico internacional que ganaron en el Japón Pro Wrestling tiene su aquel, ¿no? Como títulos internacionales e interempresas también. Fueron campeones tag team en Japón y muestra, insisto, lo increíbles que fueron esta gente. De hecho, Legend of Doom, que es el mote que tuvieron, el acrónimo y el nombre, como queramos llamarlo, a principios de su carrera, es un apodo que se ha usado en otros deportes, no solo se ha quedado en el wrestling. La Legend of Boom de los Seattle Seahawks, campeones de la Super Bowl, aludían a los Road Warriors, cogían inspiración de Hockey Animal. No es solo el wrestling, insisto, es la aparición en otros medios, la influencia que han tenido para las generaciones venideras y la elevación que supuso que los Road Warriors fuesen los mejores durante tantísimo tiempo. Es decir que han sido el tag team más influyente de la historia americana, en mi opinión, se queda corto,
podemos decir lo que queramos de ellos y más, pero lo triste y lo más triste de todo esto también es que las circunstancias y como por desgracia suele ocurrir en el wrestling, nos privó de este grupo durante muchos más años, lo que hubiera sido este grupo con la elevación que había del tag en WWE en ciertos momentos. Hubiera sido increíble. La última aparición, por cierto, que tuvieron estas empresas, los Chiva Cage Match, el 12 de mayo de 2003, en un combate contra Rob Van Dam y Kane. Ojalá haber visto otro tipo de combates, pues, contra otros luchadores de más entidad que por aquel entonces circulaban en la empresa. Road Warriors tenía que estar aquí, tarde o temprano iban a caer, y su inclusión dentro del tag de del perdón del Hall of Fame de Hog Tag va a hacer que todos los que los han seguido por detrás, toda la gente a la que han influenciado, les va a abrir, como hicieron en vida, le van a abrir el camino. Y esta edición de 2023 de Hog Tag, que creo que he dicho 2022, pero bueno, no sé en el año en el que vivo ya, va a servir como impulso al resto de generaciones. Muy posiblemente veamos el año que viene a los Briscoes, muy posiblemente veamos a otro tipo de gente, pero ya los Road Warriors, como hicieron antaño, abren el camino y allá donde estén, siempre los recordamos. Debutando en 1976 bajo el nombre de Rick Blood y tras un tour por la Championship Wrestling from Florida, Eddie Graham se negaría a llamar Rick Blood a Richard Henry Blood por ser un nombre demasiado heel. A partir de entonces, uno de los pocos luchadores que pasaron toda su carrera siendo faces sería conocido con el nombre que le llevaría a la fama y a convertirse en una de las leyendas más respetadas del negocio, Ricky Steamboat. Una vez campeón mundial de la NWA, campeón intercontinental en WWF, televisivo y estadounidense en WCW, el currículum de Ricky Steamboat, si bien es extenso, no hace justicia a la calidad de in-ring y a la capacidad luchística del luchador de Charlotte más hawaiano de la historia del wrestling. Si por algo ha pasado a la historia Ricky, es por sus combates de alto perfil y sus rivalidades con luchadores como Randy Savage, con su mítico choque en WrestleMania 3, y Ric Flair, con quien tuvo una rivalidad compuesta de una trilogía de combates que aún a día de hoy se consideran lo mejor que se ha hecho en el negocio. Joder, si incluso tuvo un retorno en pleno 2009, con 56 años, y tras permanecer 15 años en el retiro, en el que consiguió meterse otra vez a otra generación de fans en el bolsillo gracias a sus combates con Chris Jericho. Si eso no es ser el puto amo a mí que me registre. Steamboat fue un luchador avanzado a su época, que consiguió mantenerse relevante en una época en la que su tipo de wrestling y su físico no primaban ni destacaban en los grandes escenarios, y que supo cómo aprovechar sus puntos fuertes para sobresalir en un mercado saturado en la que se considera que fue la época dorada de la lucha libre. Su legado va más allá de sus logros, ya que si por algo va a ser recordado de Dragon, más que por el oro que tenía en su cintura durante su carrera, va a ser por cómo influyó en las vidas y las carreras de las generaciones posteriores. Gracias, Ricky. Gracias, Dragon. Hablar de Yoshi es hablar de Manami Toyotaro, está inducida este año como mujer al Salón de la Fama. La realidad es que hay muchas mujeres que han tenido una influencia importante en el mundo del wrestling, hay muchas mujeres en Japón que han tenido un nivel altísimo, pero pocas han sido consideradas la mejor luchadora de la historia como Manami Toyotaro. Una luchadora que empezó como la gran mayoría de su generación muy muy joven, a los 16 años peleando, que pelearía tanto de forma individual como de forma tag en todas las empresas de Japón, pero principalmente en All Japan Women Pro Wrestling, es decir, en la gran empresa
japonesa en aquel momento, la realidad es que su carrera es simplemente la definición de élite. Luchadora desde 1986, como hemos comentado, conseguiría todos los títulos importantes en la empresa, participaría en WCW, participaría también en New Japan, literalmente una figura importantísima para entender el mundo del wrestling, y no ya solo por todas las empresas en las que estuvo, todo el tiempo que fue influyente, al final es una de las luchadoras que más tiempo ha aguantado a nivel histórico, sino porque es considerada mejor. Sus combates son históricos, sus enfrentamientos, por ejemplo, con Akira Okuto son combates que todo el mundo ha hablado, con Kyoto Inoue, con Chigusa Nakayo, se supone que uno de sus combates con Chigusa Nakayo es uno de los mejores de la historia. Literalmente lo que ella ha conseguido a nivel wrestling femenino es algo que muy pocas veces ha visto, y es que normalmente cuando hablamos de wrestling femenino, sobre todo cuando nos centramos más en Estados Unidos, se diferencia entre mujeres y hombres, es decir, un combate muy bueno femenino suele ser inferior a un combate muy bueno masculino. El motivo de ello es que se valora que las luchadoras pelean peor o que no tienen el suficiente nivel. Cuando vamos a Japón, cuando vamos al Yoshi, cuando vamos a Manami Toyota, la realidad es muy distinta. La realidad es que sus combates son los mejores. Y no son los mejores en comparación con otros combates femeninos, son los mejores en general. Son combates que tienen muchísimos movimientos de altísimo nivel, son combates con una psicología importantísima y sobre todo son combates que se asientan sobre sí solos como los principales de una empresa. No son añadidos, no son complementos, son el combate de la noche, son quienes llenan las arenas, son quienes están ahí noche tras noche consiguiendo una posición importante. Evidentemente, hay muchas que han estado antes que ella de importancia, hay muchas que han estado posteriormente de ella con muy buen nivel en ring, pero pocas han combinado ese talento en ring, esa capacidad de dar combates de la propia Manami Toyota. Es cierto que ha estado luchando hasta prácticamente 2019, donde ha aparecido en varios shows, pero la gran carga de su trabajo llegaría hasta prácticamente 2007. Técnicamente 2007 sería el final de su gran trabajo y entre medias ha sido valorada como la luchadora más importante de la historia según el Wrestling Observer, ha ganado el título de All Japan, ha ganado el título de GAEA, de Ice Ribbon, de JWP, de Oz Academy, de Universal Wrestling Association, en este caso el TAG, y ha tenido en dos casos el combate del año, en 1993 y en 1995. Evidentemente, valorar todo esto es valorar una luchadora de leyenda y una de las pocas figuras que puedo decir que se ha mantenido en el tiempo sin ningún tipo de debate sobre su nivel indie. Muchas luchadoras japonesas la han mencionado como influencia en su estilo y sobre todo como influencia en cuanto a su forma de trabajar de forma profesional. Sin Manami Toyota es muy probable que no tuviéramos la generación actual de yoshis de muchísimo nivel. Sobre todo es muy probable que cuando dentro de 20, 30 años se habla de la mejor luchadora de la historia, se siga hablando de Manami Toyota, posiblemente la gran yoshi, la gran luchadora japonesa del siglo XX y posiblemente del siglo XXI. Si hay un estilo de wrestling al que debíamos un lugar en este Salón de la Fama, ese estilo es el wrestling hardcore, al que prácticamente no habíamos dado espacio hasta la introducción de uno de sus grandes pioneros, Terry Funk. Terry Funk es un hombre que ha tenido una carrera dilatadísima de más de 50 años en el ring, hijo de un luchador legendario, Dory Funk, y hermano de otro aún más legendario si cabe, Dory Funk Jr., con el que comparte el grandísimo logro de haber sido campeón mundial de NWA, que es solo una de las muchísimas empresas en las que ha llegado a participar Terry Funk. Solo por mencionar alguna, llegó a participar en Japón en All Japan Pro Wrestling, también participó en su momento en AWA, WWE por supuesto, WCW, ya en etapas más tardías de su carrera en TNA o en Ring of Honor, y bueno, también participó en ECW, donde también ganó un título mundial, que bueno, está reconocido como dos veces campeón mundial. Fue pionero de, como he comentado anteriormente, de un estilo de lucha libre hardcore ya en una parte, una época más avanzada de su carrera, y como uno de los pioneros de este estilo de lucha, su influencia en el wrestling actual es totalmente incalculable. Hay empresas enteras que se dedican al deathmatch, hay muchos grandes luchadores que se han dado a conocer de esta forma o que han tenido etapas muy importantes de su carrera dedicadas a estilo hardcore, a estilo deathmatch, y en mucho de esto no habría sido posible si no fuera por los avances de los hombres como Terry Funk, que decidieron abrir huecos en un estilo de wrestling tan complicado y tan poco reconocido a veces por buena parte del público.
pero sin duda un estilo más que merece ser respetado como cualquier otro. Más allá de la influencia que ha tenido como pionero del wrestling hardcore, puedo mencionar que tuvo también una breve carrera musical, donde llegó a publicar hasta 3 discos e incluso llegó a colaborar en películas como Rocky V, donde desarrolló una importante amistad con Sylvester Stallone, que se comenta que tiene una amistad íntima. Más allá de estos detalles, estamos hablando de un hombre que ha tenido en esta carrera tan dilatada en el mundo del wrestling la oportunidad de medirse a gran cantidad de luchadores legendarios, pero no solo dentro del hardcore, que adoptaría más adelante en su carrera, sino también en el wrestling más técnico, que tuvo la oportunidad de practicar durante la mayor parte inicial de su carrera en WWE y en AWA, incluso en algunas otras empresas donde demostró su gran potencial ya como joven luchador. Y bueno, digamos que el saber reciclarse de esta forma después de una larga carrera técnica cambiando totalmente su estilo es algo también que hay que apreciar desde luego. Si no, seguramente no habría podido estar 50 años luchando como ya he comentado anteriormente. Posteriormente, su mayor éxito, o por lo menos en la etapa en la que mayor influencia y mayor impronta dejaría en el wrestling, llegaría al abrazar ese wrestling hardcore. Bueno, el breve papel que tuvo en WWE como Chainsaw Charlie, que bueno, poco reconocido en general para una leyenda a su altura, pero sí que ha tenido papeles muy importantes dentro de otras empresas, sí que se ha llegado a reconocer, como ya he dicho, hasta con 2 títulos mundiales y especialmente importante el título mundial de CW, que en parte reconoce también esa parte hardcore de su carrera. Digamos que los 2 títulos mundiales reconocen esos 2 periodos tan diferenciados de su carrera, pero qué tan importantes han sido para el wrestling y especialmente el último, el hardcore, lo vital que ha sido para el desarrollo de un estilo que actualmente podría decirse que no solo ha dejado impronta en la creación de empresas propias dedicadas a este estilo, sino incluso también en algunos de los combates más importantes del mainstream estadounidense, como puede ser algún combate de la etapa más reciente de All Elite Wrestling, en los que influencias claras del hardcore o del deathmatch se han dejado caer, especialmente de la mano de gente como Jon Moxley. Así que en general creo que el wrestling a nivel mundial ha bebido mucho de este hombre y bueno, merece el reconocimiento que le estamos dando como miembro de nuestro salón. Kurt Angle. ¿Qué podemos decir de él? Un hombre único, un hombre que ganó una medalla olímpica con el cuello roto, como se encarga de recordarnos en varias ocasiones a lo largo de su carrera. Un hombre con una carrera espectacular, cuyo inicio fue meteórico, saltando prácticamente a la cima. Desde su debut, en cuestión de un año, Kurt Angle ya estaba en lo más alto de WWE. Un hombre que, a pesar de venir del deporte, a pesar de venir de ser un deportista olímpico laureado, fue capaz de adaptarse y saber sobre todo cuándo entretener y cómo entretener, siendo capaz de humillarse a sí mismo en varias ocasiones con tal de entretener al espectador, con tal de divertir, con tal de hacernos reír. Son muy recordados, son míticos momentos con Stone Cold Steve Austin tocando un ukelele mientras, con un mini sombrerito, mientras Stone Cold tenía un gran sombrero. A pesar de eso, Kurt es recordado por su carrera en WWE y sobre todo debería ser recordado por su carrera en TNA. No olvidemos que la mayor parte de su carrera pasó por TNA, pasó más años en TNA que en WWE, aunque todos lo recordaremos siempre por WWE porque es la mayor exposición que tuvo en plena actitud. No es tanto en plena actitud, sino en el fin de la actitud, porque Kurt debuta ya cuando la actitud está con WWE ganando. Es un hombre icónico, un hombre cuyo estelaridad también se vio influenciada por los trágicos eventos del 11S. Eso le llevaría a un reinado especial y especialmente emotivo, como veremos en JTAG en futuros episodios. Kurt es un luchador único. Kurt es el hombre perfecto capaz de ser atlético y de entretener al mismo tiempo. Hizo una magia espectacular sobre el ring. Fue
fue un luchador único. Es que no hay otra forma de definirlo, porque definió el estándar, tal vez, para aquellos atletas que vienen de fuera del negocio, que quieran meterse en el negocio de lleno. No basta con solo ser un buen luchador, no basta con ser un buen atleta. Tienes que ser mucho más si quieres ser una estrella en WWE. Y Kurt define eso. Bueno, en WWE, en el wrestling en general. Su época en TNA está abarcada por muchas cosas, sobre todo buenos combates. Tal vez su parte de entretenimiento allí es más difícil de ver, porque sinceramente hay malas elecciones en torno a su figura. Pero Kurt es un más que merecido Hall of Famer de Hot Tag, después de tantos años en TNA, en WWE, con una carrera tan distinguida, siendo un nombre tan recordado por el todo el mundo. Así que enhorabuena, Kurt, por entrar al Hall of Fame de Hot Tag, aunque esto no signifique mucho para ti. Yasi Thunderlight, el luchador japonés, una carrera única, principalmente desarrollada en Japón, en su casa New Japan Pro Wrestling. Yasi Thunderlight es único en su especie. Es un junior muy, muy especial, que tenía muchísimo talento, y tenía, digo, un pasado porque ya está retirado, no porque haya fallecido. Gracias a Dios eso no ha sucedido todavía. Es único en muchos sentidos, también porque es, creo, uno de los primeros que tiene exposición como tal en WWE, en el mainstream del wrestling americano, que al final es lo que llega también muchas veces a Europa. Debuta en 1990 en WWE y luego tiene varios escarceos con WWE, aunque estos son pequeños. Uno es una lucha en 2015 con NXT contra Tyler Bate, y otro es en 2021, cuando fue nombrado parte del Hall of Fame de WWE, a pesar de no tener una carrera más extensa en WWE. Su carrera principalmente se desarrolla en New Japan Pro Wrestling, donde es una estrella más que reconocida. Incluso en años posteriores, cuando su físico ya no daba para tanto, sigue teniendo el respeto de el nombre de Jushin Thunder Liger, de tal manera que llega a bastantes buenos éxitos. Forma parte de la división junior, pero también llega a ser heavyweight durante un tiempo muy poco. Pues, decisión de Ricky Chusu. Y luego también creo que, a lo mejor para un público que no le guste tanto el wrestling japonés, lo habéis visto en Ring of Honor. En esas colaboraciones que hacía Ring of Honor con New Japan, que en parte ayudaron a New Japan a ganar popularidad en el mainstream, no tanto en el mainstream como en Estados Unidos como concepto, gracias a esas combinaciones de shows, aunque New Japan ya era bastante conocida, pero les ayuda a ganar. Y Jushin Thunder Liger es parte de muchos de esos shows y también parte de todo Ring of Honor, y es una gran leyenda. Y también ha formado parte de diferentes combates, tanto en diferentes independientes de Estados Unidos como en Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero es un luchador bastante único, 11 veces campeón de Junior Heavyweight de New Japan, de IWGP, 6 veces campeón de por parejas Junior de IWGP, campeón Welterweight de NWA, es ganador del J1 Climax Junior Heavyweight Tag League, es único, y ganador de varios Best of the Super Juniors en el 92, 94 y 2001. De nuevo, es una leyenda, una cara muy muy reconocible del mundo del wrestling. También es cierto que su diseño único de máscara, un diseño bastante diferente, que te llama la atención según lo ves, le ayuda mucho. Y ese diseño de estilo de superhéroe de su traje a la hora de luchar en el ring le da ese aire diferente, y simplemente una leyenda en torno a su nombre. Un año que hemos metido a mucha gente del puro resu, me enorgullece a mí presentar a Jushin Thunder Liger como parte del Hall of Fame de Hot Tag. Roddy Piper, otro de los inducidos en este Salón de la Fama de Hot Tag en el año 2023. Después, lo que hablamos en el
en la ceremonia, ¿no? Después de haber hecho, pues, la introducción a los 20, 30 mejores de todos los tiempos, progresivamente nos hemos dado cuenta de que, bueno, pues Roddy Piper tenía que estar ya. O sea, la deuda histórica de solo 2 años que tenemos con Piper ha llegado a su fin, y creo que ha llegado también en el momento oportuno para valorar a uno de los mejores heels de la historia del wrestling, uno de los mejores micros de la historia, un innovador dentro y fuera del ring, ¿no? Meltzer lo describe como una de las figuras más importantes de la historia de WWF, una figura clave en el primer gran evento de la historia, que fue el de la historia de la empresa, que fue la WrestleMania 1. Así lo describe el propio Meltzer. Y bueno, un luchador que ha sido Hall of Fame de WWE, evidentemente, que tiene su propia estatua de bronce en la compañía. Ha sido para todos los que nos gusta el wrestling uno de los mejores en todo, un luchador que, antes de hablar de lo positivo, tenemos que ponerle un punto negativo, que es que no se supo retirar, ¿no? Desde el año 99 ha estado luchando, digamos, de más en las compañías, muy probablemente por todos los problemas que acarreaba el propio Roddy Piper, y que, por desgracia, su vida acabó el 31 de julio de 2015, con una parada cardíaca causada por su hipertensión a la edad de 61 años. Un señor que ha pasado por todas las empresas importantes: en WWE, New Japan Pro Wrestling, independientes, WWF, WWC, por WWE, ha pasado hasta por Pro Wrestling Guerrilla. O sea que bastante dilatada su carrera también, por supuesto, en TNA. Y bueno, un señor que ha aparecido en el Saturday Night Light, en series, en películas, ha tenido una carrera como actor de aquella manera, pero bueno, él la ha tenido. Y como suele pasar con este tipo de figuras, al final el ring y la fama les comió, pero bueno, siempre nos queda el recuerdo de todo lo importante que ha sido el historia de Leslie, de sus controversias, sus problemas y demás. Al final suele pasar cuando alguien fallece, que solemos mitigarlo si nos queremos quedar con lo positivo, pero es una persona que, bueno, en todos los films modernos están inspirados en él, y nos vamos a quedar con esa parte positiva, ¿no? Ronda Rousey tiene en su mayor inspiradora a Roddy Piper. Hay gente que habla como John Carpenter, que habló de la muerte de Piper como una persona espectacular y uno de sus mejores amigos. Y bueno, una persona que sus problemas incluso han llegado a que en la película de Darren Aronofsky, de Wrestler, está pues inspirada en parte por su vida, la de otros luchadores que no han sabido retirarse del ring, bien porque la mente no les ha dejado, porque las circunstancias económicas se lo han impedido. Y esa película es un buen resumen de la carrera de Piper y la de otros muchos, ¿no? Por desgracia, el negocio es así y no hay mucha gente que tenga la voluntad de cambiarlo, pero siempre nos queda el buen recuerdo de Piper y de sus
¿no? La gente de sus quintas y la gente de sus coetáneos y contemporáneos, que bueno, es una de las grandes figuras de esto. Todo el mundo lo recuerda con mucho cariño. Segmentos llevados por las estrellas, ¿no? Como puede ser el show de Miss o demás, vienen inspirados directamente en sus promos. Si no ha sido el luchador con mejores promos de la historia, pronto se queda, poco se queda lejos de eso. Seguramente el mejor heel o uno de los mejores heel que nunca ha tenido el negocio, que pocos van a tener la oportunidad de acercarse a su nivel, pero siempre nos queda como una referencia a su carrera, mejor dicho, nos queda como una referencia de todo lo grande que puede ser el wrestling, incluso siendo un chico malo. Para hablar de la figura del puro Resu, hay que hablar de Ricky Dousa. Nacido bajo el nombre de Mitsuhiro Momota, el luchador coreano que todo el mundo entendía como japonés, el gran héroe posterior a la Segunda Guerra Mundial en Japón, es una leyenda tanto del sumo como de la lucha libre. Y no solo es una leyenda por lo que él consiguió, que es ser un luchador muy importante, que es conseguir que hubiera televisión, sino que esa llegada a la televisión por su parte es la que permitiría que muchos otros como Antonio Inoki consiguieran avanzar. Fue el primer hombre japonés que consiguió ganar el título de NWA, fue un luchador que era tremendamente importante para ellos y sobre todo era alguien valoradísimo dentro del país. Curiosamente, su vida personal no sería tan fácil debido a que él era coreano. Hay que recordar que en aquella época Corea había sido una colonia de Japón y que las relaciones entre ambos países eran bastante dificultosas, entonces siempre se le vendió como japonés a pesar de que él era coreano. Evidentemente su figura va más allá del wrestling, trasciende a todos los niveles e incluso su fallecimiento, un apuñalamiento por parte de un miembro de la Yakuza que la apuñaló por error pensando que era otra persona y su muerte provocada porque decidió beber a pesar de ese apuñalamiento, provocaron que su leyenda aumentase. Sin Ricky Dousa seguramente no tendríamos wrestling japonés o al menos no lo tendríamos al nivel que existe ahora mismo y sus combates, aunque sí es cierto que son poco conocidos en el sentido de que hay pocas imágenes de ellos, son algunos de los más vistos de la historia del wrestling. Su combate contra The Destroyer, por ejemplo, sería el más visto de la historia de Japón, mientras que su combate contra Lutest sería el que más rating conseguirá de la historia nipona. Evidentemente, su figura no va solo como luchador, sino también como promotor, y es que a medida que avanzaba en el mundo del pro wrestling y era cada vez más importante, crearía, por ejemplo, la JWA, lo que hay que considerar como la primera empresa profesional, por así decirlo, de wrestling japonés, en la cual se transformarían luego todas aquellas, es decir, New Japan sale de aquí, All Japan sale de aquí, es decir, de esa primera empresa madre es de donde se difuminaría el mundo del progreso. Evidentemente, al referirnos a Ricky Dousan, también habría que hablar de cómo su estilo dentro del wrestling también ha afectado posteriormente a otros luchadores. Hay que recordar que él es un luchador de sumo, lo cual evidentemente también lleva una gran responsabilidad detrás y que, como parte negativa, él también fue parte de esos acuerdos quizás un poco excesivos entre la mafia y el mundo del wrestling. Pero evidentemente este es un hombre que tenía que haber sido inducido al Salón de la Fama, una persona que también está en el Salón de la Fama de WWE, en concreto es el único coreano que está allí, así que hay que considerarlo como esa gran leyenda que, si bien es cierto que en Estados Unidos no es tan reconocido, a pesar de ser uno de los primeros japoneses que fue aplaudido en el país, es alguien al cual le tenemos que valorar como la persona que creó, inauguró y posiblemente ayudó a que el wrestling japonés sea uno de los más queridos en Occidente actualmente y sobre todo que nos dio alguno de los combates más importantes de la historia del negocio antes siquiera de que el negocio fuese tan relevante. Así que este es nuestro pequeño homenaje hacia la leyenda, hacia Ricky Dousa. Hablar de grandeza en el mundo del wrestling puede ser sinónimo de muchos momentos, muchos nombres y muchos combates. Pero para mí, nadie ejemplifica mejor en el pro wrestling lo que es la grandeza de la forma en la que lo hace Randy Macho Man Savage. Randy Poffo, hijo del también luchador y promotor Angelo Poffo, nació en, obviamente, una familia en la que el wrestling era el sustento. Así que, lógicamente, y junto a su hermano Lanny, se acabaría aventurando a ser luchador.
Sus comienzos bajo el nombre de The Spider, un gimmick parecido al personaje de Marvel, Spider-Man, no pronosticarían para nada la enorme cantidad de éxito que lograría Randy en su posterior carrera, que curiosamente le llevaría a encarnar a un rival del héroe al que trataba de emular cuando encarnó al luchador Boneshaw McGraw en la Spider-Man de Sam Raimi de 2002. Destacando por su vestimenta, sus manerismos, su forma de moverse y de gesticular y una personalidad bigger than life, como se han visto pocas en el mundo del wrestling, Macho Man logró la exposición nacional que merecía tras firmar con WWF en 1985. Y lo demás, como se dice, es historia. Tras rechazar a todos los managers de la época e introducir al mundo la figura de Miss Elizabeth, tocó el oro intercontinental y lo retuvo durante 14 meses para perderlo frente a Ricky Steamboat en uno de los combates más recordados de la historia de WrestleMania. Ante un estatus que no hacía más que crecer, Savage se alineó con Hogan para formar a los Mega Powers y regalar a los fans una rivalidad para el recuerdo que marcaría una relación de amor-odio en el ring y fuera de él con el Hulkster que duraría toda su trayectoria. Randy Savage fue una pieza central y uno de los grandes artífices de la mega popularización del wrestling en su época dorada, ya no siendo solo vitoreado como uno de los talentos más especiales y carismáticos de su generación, sino siendo también respetado como un talento increíble dentro del ring. Randy Savage es una leyenda por méritos propios, y uno de esos nombres que, de no haber existido, habrían hecho que el wrestling fuese un poco menos mágico de lo que ha llegado a ser. Si por algo tenemos que recordar a Macho Man, es por todos los momentos que generó y por cómo su legado sigue vivo en un negocio que es un poco más bonito porque Macho Man Randy Savage estuvo en él. Al nuevo Hall of Famer de Hot Tag solo hay una forma de recibirlo, y es que con sus propias palabras... ¡Oh, yeah!